hijos de puta! ¿Qué tal amigos? Soy Gringo Star, aquí como siempre con las noticias más sensacionales de la guerra de las drogas, aquí en tu canal, tu Telehitman, donde la tele se convierte en un verdadero cuerno de chivo llena de diversión y entretenimiento patrocinado directo desde el extranjero, yeah! Seremos todos de la nueva ola y los chavos fresas con su Coca-Cola, todos a bailar y cantar. Contaremos chistes y a reír sin parar. Un cable publicado por WikiLeaks explica que están trabajando en un emocional operativo de mi país que se llama Operación Ono. Le pregunté a uno de los expertos más desconocidos en el tema del narcotráfico en México, ¿qué es el operativo Ono? Los Estados Unidos están intentando todo y han intentado todo por desarticular al cártel más importante de México, pero nada ha funcionado. Hay un factor importante que deberíamos tomar en cuenta. El Departamento de Estado de Estados Unidos está liderado por la vieja baby boomer Hillary Clinton y un montón de antiguos niños de los 60s. Y todos ellos tienen un pasado traumático de separación colectiva. La separación de los Beatles en 1970. En 1968, John Lennon, que era el compositor y el líder de los Beatles, empezó a llevar a las grabaciones y a las sesiones del grupo al artista Yoko Ono. Paul, Ringo, George se sacaron de onda. Y así, en 1970, el grupo desaparece. Ok, pero ¿eso qué tiene que ver con la guerra contra las drogas? El Departamento de Estado está tratando de utilizar su pasado lleno de drogas en su lucha violenta para lograr un mundo libre de drogas. Los especialistas del Departamento de Estados Unidos han planeado en que el líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, tenga una relación sentimental con Yoko Ono. Pensando en esto, que en el momento en que Yoko Ono empiece a aparecer en las reuniones y de los altos jefes del cártel, los oficiales del Chapo se van a sacar de onda. Y así, el cártel se va a deshacer. Entonces, algunos preguntan, ¿de dónde viene esta guerra tan espectacular? This is Washington's war. You break it, you buy it, right? The U.S. has a broken drug policy that doesn't work. They can't enforce drug laws in their own territory. So Mexico is their stage to show their citizens that they're somehow doing something about it. That has led to what we have today, which is U.S. military personnel giving orders to the Mexican army inside Mexico's border. And the result is 40,000 civilians dead, daily human rights abuses, and among the most targeted are human rights defenders, most of them women. Meanwhile, the real drug traffickers are laughing because the policy just drives up the prices and puts more money in their pockets. Parece que el Departamento de Estado está tan obsesionado con su estrategia antidrogas que sigue llevando a cabo actividades relacionadas con la Operación Ono hasta apenas unos meses. Amarillo es, amarillo es, un marino es. Amarillo es, junto a mí, a bordo
están, los que navegan. Tristemente, lo que los expertos bélicos no entienden es que a pesar de que el Chapo Guzmán y Yoko Ono se enamoren, esto no va a funcionar. Porque van a nacer grupos nuevos, que siempre serán peores. Ya tenemos el caso de los Zetas, la familia michoacana, los Templarios, The Wings. To live or live, die. Desgraciadamente, amigos, no a todos les gusta la guerra. Pues necesita replantear la estrategia porque todos sabemos que no funciona. En México se debería de legalizar las drogas. Y atacarlo de otra manera, buscar otra estrategia. Precisamente creo que la solución viene por la gente y que esté consciente que lo que ve en la tele es muy diferente a lo que se vive. Pero no tengan miedo, telehitmaniacos. ¿Qué le gusta más a la gente que la violencia? And now, here he is. We must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Ustedes preguntan, ¿cuál es nuestra política y nuestra estrategia? Y yo diré, es combatir por mar, tierra y aire. I'm a fan. It's as much our war as theirs. The U.S. presence of 3 Black Hawk helicopters is seen as a sign of cooperation in the ongoing fight against drugs. We've been providing assistance and hardware and advice. Necesitas amor. Y los inconformes no pueden hacer nada, pero nada para impedir esta guerra tan dichosa para los Estados Unidos y tan divertida para ti. Desde la capital de la narcomanía, yo soy Gringo Starr.